Jesús fue como oveja al matadero, no habló nada. Ustedes me van a crucificar, yo estoy aquí disponible. Dispuesto. Claro. Al final, ¿qué dijeron ellos? Verdaderamente, que era un hombre de Dios. ¿Sabes que hablar acerca de este tema, la humildad versus el orgullo, sí, es algo muy delicado? Porque a veces quien más habla de humildad, a veces es el más arrogante. Sí. Y es uno de los temas que se predica en este tiempo, pero es un sombrero que le sirve a mucho. Porque no todo el mundo te proyecta la humildad. Lo que más se ve en este tiempo es la arrogancia, el orgullo y la prepotencia. Sí. Y uno de los hombres muy sobresalientes, conocido como Salomón, hombre sabio, entendía cuál era el principio de la humildad y el principio del orgullo. Sí. Cuál eran los beneficios de ser humilde y también los beneficios que te dejaba ser orgulloso y arrogante. Otro de los hombres que más marcó la historia, un antes y un después, es Jesús. Jesús, desde que empieza su mensaje, era hablando de humildad y la proyectaba y la vivía. Yes. Entonces, por eso, Cristo, incluso con los mismos discípulos, le mostró esto a ellos, la humildad. Incluso cuando envía a los 70, le dice a ellos, cuando ustedes vayan a una casa, si no le dicen a ustedes, siéntense, no se sienten, no vendan la palabra, vayan y hablen de mí sin ningún beneficio. Sí. Le está proyectando a ellos, siempre sean humildes. Siempre sean humildes. Incluso le dijo a ellos que el humilde, que el que se humilla será ensalzado. Sí. Que se salta será humillado. En este tiempo, como dije ahorita anteriormente, hablamos de humildad y la gran mayoría viven en arrogancia. Yes. ¿Y por qué decimos humildad? Porque hay veces que hay gente que se confunden con la humildad y piensan que ser humilde es dejarse pisotear por otro. Son dos cosas diferentes. Sí. Yo puedo responder hacia cualquier ataque y no dejo de ser humilde. No. Cristo respondió a cualquier ataque de los fariseos y los escribas y nunca perdió la humildad. No. Porque que la humildad, según Salomón aquí en el verso 23, es de espíritu. Yes. Entonces, yo puedo responder hacia cualquier ataque que una persona me haga, dependiendo si no pierdo mi grado de humildad. Entonces, mayormente en este tiempo, los hombres de altura, los hombres de reconocimiento, te venden la humildad. Yes. Te proyectan una humildad, sus acciones dicen lo contrario. Y te digo esto, Marita, porque es uno de los temas que a mí me encanta hablar, de la humildad. Todo aquel que me conoce, al menos que alguien no haya dado otra opinión acerca de mí, saben cómo soy yo. No hablo de humildad porque la humildad no es lo que se dice, es lo que tú demuestras. Entonces, en este tiempo, como decimos, los grandes hombres de Dios no te proyectan mucha humildad. La gran mayoría te venden una humildad muy barata. Yes. Yo no te puedo saludar a ti porque tú no estás al calibre mío. Entonces, para yo saludarte a ti, tú tienes que pertenecer a mi grupo. Yes. Entonces, ya no está el racismo, como decía, sino el clasismo. Sí. Si tú no eres de mi clase, tú no estás a mi altura. Y Cristo me da a entender a mí que no importa la posición en la cual Dios te lleva, lo que te mantiene siempre en las alturas es la humildad. Wow. El orgullo, yo era un tipo muy orgulloso, te voy a hablar con mucha claridad. Sí. Y luego entendí que cuando leía la historia de Jesús decía que yo soy un evangélico muy barato. El orgulloso tiene una idea que es más que todo el que está ahí. Sí. Y si tú quieres tener siempre personas alrededor tuyo, sé humilde. Así es. Y no hay una persona que más le caiga bien, aparte de ser cristiano y ser humilde, que un evangélico que te proyecte estos dos principios. Humildad. Así es. Versus humildad. Ahora, humildad y humildad. Sí. Entonces, ¿qué pasa con muchos jóvenes de este tiempo? Porque yo lo conozco a la gran mayoría. Te hablan de Jesús. Por eso yo siempre he dicho, hablar de Jesús hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque que Jesús era demasiado humilde. Siendo rey, dejó todo eso para venir a la tierra y ser un siervo. Y uno de los principios que Jesús enseña es, la grandeza de un hombre está en ser servidor. Es diferente a lo de este tiempo. Dios grandeza mío. Para nosotros es que nos sirvan, para tú sentirte superior a los demás. Espérate, la superioridad según el reino de Dios es ser un siervo. Mientras más tú le sirves a los demás, tú estás calificado para entrar al reino de los cielos. My God. Que todo el mundo te aplaude
y celebre lo que tú hagas en esta tierra y que tú no proyectes la humildad, porque Jesús dijo: sé manso y humilde como yo lo espero de corazón. Así es. Porque hay gente que te van a decir: yo soy humilde, de verdad, yo soy humilde, pero yo no te paso. Yo te amo y todo, pero no te paso a ti. Pero soy humilde. Entonces, yo lo veo en este tiempo, que grandes hombres que respeto y valoro, pero han perdido este principio. Sí. Que lo que te mantiene aquí arriba es la humildad. Uno de los hombres que a mí más me llamó la atención era G.E. Ávila. Wow. No tuve el privilegio de conocerlo, pero según lo que he escuchado y llegué a ver, cuando G.E. Ávila llegaba a los lugares, la gente tenía acceso para hablar con él. Que uno de los puntos que en este tiempo no se ve. Me gusta esta parte porque la gente podía ni saludarlo, hablar con él. Incluso sí. en algunos eventos, él prohibió que le pusieran como guardaespaldas. Me dijo a algunos coordinadores de eventos: no me pongan esto. Porque que el predicador, como decía Charles Spurgeon, el predicador tiene que ser un hombre del pueblo. Sí. Él decía en su mensaje: Cristo, el Cristo del pueblo. Todo el que estaba ahí podía hablar con Jesús. Todo el que estaba ahí podía abrazarlo. Así es. Y Jesús estaba con reyes, estaba con gente grande. El hombre nunca perdió este punto. Yo prefiero que me critiquen más por ser humilde que por ser arrogante. Así es. La arrogancia, manita, te cierra muchas puertas. El hombre humilde podrá morir, pero siempre quedará vivo en la mente de las personas. Wow. Porque la gente hablará de ti por lo que tú hiciste en la tierra. Él estaba alrededor de presidente, alrededor de gente grande, pero él nunca perdió la humildad. Wow. Que así como tú estés parado en una plataforma de 15 mil o 20 mil personas, tú tengas también la capacidad de poder saludar al que estaba. Sí. ¿Y tú crees que en este tiempo alguien tendrá el...? No, manita. Porque, oye, ¿cuál es el sistema? Si subo un paso de grandeza, tengo que subirle dos de arrogancia. Entonces, si no proyectamos al Cristo que está aquí en la Biblia bajo esa misma humildad, que Dios fue que me mató la arrogancia a mí, a través de lo que Jesús enseñaba. Porque Jesús le mostraba a la gente no simplemente hablar de la humildad, porque si tú no la vives y no la enseñas, si no la pones en práctica, de nada sirve esto. Entonces, la historia habla de los orgullosos para que tú no seas como él. Pero no es dándole ningún lugar alto, como que fueron hombres. No, para que tú no seas como él. Así es. Y Jesús, los apóstoles, todo el que estaba ahí enseñó esto. Entonces, yo creo que uno de los requisitos para tú ser un gran hombre de Dios es la humildad. Sí. ¿Por qué la humildad, Johnny? Porque que si tú fácilmente te vendes, Dios colocándote a un nivel, un chinchín más superior, y ya te crees más superior que todo el mundo, tú no calificas. ¿Sabes lo que tendrás que hacer? Buscar conexiones para poder llegar. Así es. El humilde no toca puertas, ya sola se abre. Wow. El humilde entiende que si Dios está con él, ¿quién estará en su contra? Nadie. Entonces, por eso es que a veces la gente habla de estos puntos, de la humildad, y yo conozco gente que a veces ese mensaje no le cabe, porque sus acciones dicen lo contrario. Así son es. Más arrogantes que lo que están predicando. Y hay grandes hombres que yo no he podido acercarme a ellos por la cantidad de guardaespaldas que tienen. Y yo digo, pues, casi Jesús, que era más que él, la gente podían abrazarlo. Incluso los discípulos quisieron ponerle al maestro: tú no te puedes tanto acercar. Yo soy del pueblo. Wow. Yo tengo que estar con los que están ahí, con los pequeños. Es que cuando tú eres humilde, tú vienes siendo como un niño en la tierra. Sí. El que es humilde viene siendo como un niño. Tú tienes la misma capacidad de estar arriba con alguien sobresaliente, también estar con alguien y compartir con alguien un café. Sí. Porque Dios me enseñó esto, me dijo: Johnny, mientras tú subas dos niveles, sube cuatro de humildad. Wow, así es. Y yo sé de dónde salgo, por eso es que tengo que mantener siempre la humildad. Y yo he podido estar en escenario, y he estado en algunos escenarios, que la gente me dice: tiene que cambiar, tú tienes que empezar a utilizar secretaria, tienes que buscar a alguien que te digo yo, es que yo no puedo en el sentido, porque sé con cuál es la idea que me quieren vender, como mantener a Johnny y yo aislado de las personas. Usted no sí. puede acercarse a él. Hoy todo lo contrario, la gente puede hablar conmigo, porque es que yo sé que la arrogancia, el arrogante, según la Biblia, Dios dice que el altivo lo mira de lejos. Si Dios mira a alguien de lejos, te paso la palabra, hacia allá,
¿qué será el que está en la tierra? Yo no me puedo sentar con él porque él tiene un espíritu demasiado superior y nosotros no podemos acercarnos a él. Entonces hay gente, como decía ahorita, que confunden la humildad con dejarse humillar. Así es. Y hay veces que hay que dejarse humillar para que Dios no exalce. Ay, ay. Yo he estado en lugares que yo no he dicho cosas y Dios me dice calla. Y se han inventado cosas y yo tengo que guardar silencio teniendo yo la razón. Porque que tus obras hablarán por sí solas. Así es. Jesús fue como oveja al matadero, no habló nada. Ustedes me van a crucificar, yo estoy aquí disponible. Dispuesto. Claro. Al final, ¿qué dijeron ellos? Verdaderamente, que era un hombre de Dios.